Y esto está cerrado. Una de esas fuentes está justo aquí. Cuidado, ciudadano. Estas fuentes son peligrosas. Este es terreno impuro. ¿Rezo un Ave María? Únete a mí y te daré riquezas inmensas. Te daré la vida eterna. Todo lo que desees, si te unes a mí, un diablo menos. Vale. ¡Lo tengo todo el día! ¡Págame! ¿O la cosa crees que...? ¿Por qué tanta prisa? Abrimos primero esto. Únete a mí y te daré riquezas inmensurables. Te daré la vida eterna. Todo lo que desees. Si te unes a mí. Si lo sigues, encontrarás más. Hacer. ¿Idiota qué? Perdón, no te he escuchado. Vale, el otro está aquí. Únete a mí y te daré riquezas inmensurables. Te daré la vida eterna. Todo lo que desees. Si te unes conmigo. Bueno, perfecto. Vamos poco a poco así. Realmente se hace rápido. Je vais te faire.
traidor, traidora. Aquellos que se opongan a nosotros morirán. Mi padre solía decir: nada que no se arregle. Vale, aquí hay otra mierda esta de Nostradamus. Este es Mars. Puta mierda, calidad de la foto, tío. Vale. Vale, y el último. Creo que era aquí. Hola, Estelian. Oficialmente el Unity está terminado. Solo estamos completando el mapeado. Y ya, hice la otra noche la prueba de hacer el directo por la noche a ver qué pasaba, funciona. Así que a partir de hoy empezamos
aproximadamente a la misma hora de siempre, pero terminamos por la noche. Así algún día, si yo qué sé, a lo mejor me apetece quedar por la tarde temprano, puedo hacerlo. Y sigue saliendo directo larguillo de sus 6 horillas. Pero... con más libertad. ¿Sabes algo curioso que me he dado cuenta, tío? A Tikitoko se la sopla la calidad. Pero además totalmente, ¿eh? Desde que he empezado a subir 30 clips totalmente aleatorios, me ha ido mejor que incluso cuando hacía el SEO. El SEO es lo de mirar qué funciona mejor, ver no sé qué. El otro día dije, voy a hacer 30 aleatorios de Unity. En plan, voy a coger como los 30 segundos random que hacía antes. A ver qué pasa. En la cuenta esta que supuestamente es que ya está muerta, por eso no crece. Y de repente hago eso, me empieza a seguir un montón de gente. Un montón de me gustas, un montón de no sé qué, digo. Te lo juro, me dio hasta un poco de rabia, ¿eh? Porque dije, tío, estaba una temporada currándomelo, cabrón. Al final no. Sí, y si vieses las estadísticas, flipas. El otro día 10 y pico mil visitas entre todos los vídeos. Digo, tío, que antes diario sacaba 400 y da gracias. ¿Qué? Perdón, es que no te he escuchado. Pero es eso. Y es gracioso porque nos lo estamos tomando con calma. Por cierto, soy imbécil. ¿Por qué dije yo que salía el día 8? Si sale el 12 el Assassin's Creed. Sale el día 12. ¡Vaya, qué día tan productivo!
Nos vamos a hacer también el Origin y el Odyssey, ¿eh? Nos sobra un montón de tiempo. Yo he preferido no ver nada, tío. O sea, yo ya sé que me iba a molar. Yo ya sabía que me iba a molar. Por cosas. Bueno, el embargo ya pasó ayer, ¿no? El embargo ya fue ayer, ¿no? Ya se ha podido contar cosillas y tal. Que, como yo no estoy en el este de Ubisoft, yo os quiero. Es un chavalín. Es chiquito. Yo lo entiendo. Sí, soy chiquito. Pero os he dado bola incluso cuando nadie os daba bola. Aunque sea por pena, no me podéis colar en algún sitio. Bueno, pues yo vi hace ya como prácticamente 2-3 semanas vídeo del gameplay. Yo ya sabía que me iba a gustar. Como estoy en la mierda esta de Ubisoft, que no te dan nada, pero ves cositas antes. Oh, creo que no te dan nada, no lo sé. No. Eso sí que sé que no. Pero yo qué sé. Buah, tío, me dio una rabia. Si hubiésemos conseguido el objetivo que me puse para este año, ¿vale? Tendríamos el Mirage. Ya. Porque, ¿te acuerdas que te dije como objetivo para este año? Buah, pues estaría bien a mediados finales tener una media de entre 50 a 100 personas. Entro en la página donde pido yo las keys y todo esto y me pone... oferta por una tienda, ¿vale?